Efectivamente, compañeros, en esta ocasión queremos conocer la actualidad de la zona noroeste de Puerto Rico y para ello nos encontramos en esta ocasión dialogando con el senador del distrito de Aguadilla, Mayagüez, Luis Daniel Muñiz. Buenas. Saludos, muchas gracias por la oportunidad de poder llevarle a nuestra gente detalles específicos de lo que está aconteciendo en nuestra área oeste de Puerto Rico, que es el distrito senatorial de Mayagüez Aguadilla, que este servidor Luis Daniel Muñiz representa. Entonces, Muñiz, ¿qué es lo más que le apremia a los ciudadanos de la zona que usted representa? Nuevamente, la situación del agua potable, donde el llamado que hacemos, ¿verdad?, a todas las instituciones, tanto estatales y federales, instituciones benéficas, que sé que de una u otra manera han estado colaborando para que el suministro específico del agua potable pues nos puedan dar la mano con eso. Nosotros nos hemos dado a la tarea de ir prácticamente a los diferentes pueblos del área oeste llevando ese preciado líquido del agua potable, casa a casa, un trabajo sumamente difícil, cuesta arriba, pero humanamente, dentro de lo que Dios nos permita, pues vamos a hacer lo propio y seguir la obra comunitaria y la obra humanitaria, porque de verdad que hay mucha gente que necesita y nosotros estamos aquí para ser mano amiga de nuestra gente. Sabemos que esa zona ya típicamente es una muy comprometida económicamente en cuanto a la pérdida de comercios, pérdida de empleos. ¿Cómo se encuentra entonces ese renglón económico de la zona que usted también administra? Pues es importante resaltar que el desarrollo económico del oeste de Puerto Rico está tiene dos renglones. Uno es el renglón de la agricultura y el otro es el turismo. En el aspecto de la agricultura, que fue 100% devastada, esa es la realidad. Y en el caso, ¿verdad?, de toda el área turística, devastada prácticamente, le diría que entre un 80 a un 85%. Resalto lo que se conoce como la ruta turística Porta del Sol, que comienza la colindancia con Quebradilla hacia Guánica, prácticamente 17 pueblos, pues toda esa zona costera, lo que fue el área de Jobos en Isabela, que hay un área de kiosco, de negocio, de restaurante, destruido y solamente quedó un restaurante en pie. Hablamos de la misma zona costera de Aguadilla, que también fue fuertemente devastada, hay un restaurante allí en pie, e inclusive la villa pesquera de Crash Boat, esa fue destruida totalmente. Bajamos al municipio de Aguada, donde allí en lo que se le conoce como la zona marítima del área del barrio Espinal, Tablonal, Guaniquilla, allí prácticamente lo que quedó en pie fueron solamente dos restaurantes. Bajamos entonces al área de Mayagüez, lo que se le conoce el Seco, que está cerca del puerto de Mayagüez. Allí prácticamente pues no, ¿verdad?, hasta el momento no han podido levantarse los pequeños negocios que habían allí, los chinchorros y los restaurantes en esa zona. Sí, en el área de la carretera 102, el conocido González Seafood está prácticamente levantándose nuevamente, pero fue bien fuertemente devastada esa área. Peor todavía la situación de Joyuda en Cabo Rojo, que allí la devastación fue mayor en toda esa zona marítima y quedó en pie un solo restaurante. La situación continúa así, ya prácticamente a 34 días de recibir el embate del huracán María. Y nosotros pues también ese renglón de la agricultura en las montañas de San Germán, esa área del poblado Rosario, que es una zona agrícola, también las áreas montañosas de Río Caña Arriba, Río Caña Abajo, de Mayagüez, que también colinda con la zona agrícola de nuestro municipio de Las Marías, que allá nuestro alcalde Edwin Soto y su gente, su equipo de trabajo ha estado trabajando fuertemente, porque allí aparte de la destrucción agrícola, también el asunto de la infraestructura, la conexión vial, ha sido bien fuerte en el pueblo antes mencionado. Nosotros resaltamos, ¿verdad?, la situación que hemos tenido que enfrentar en el municipio donde yo vivo, en nuestro pueblo de Moca,
donde hay unas carreteras que han tenido que ser de conexión alternas. No hay carretera primaria, porque la 111 colapsó prácticamente totalmente en esa jurisdicción de Moca hacia San Sebastián, que sirve de puente, de enlace entre los pueblos de Utuado, Adjuntas, Lares, San Sebastián y Las Marías, que van en ruta hacia Moca y Aguadilla. Pues esa carretera colapsó. De igual manera, la carretera que era alterna, la secundaria, que era la 125, allí agradezco a la gestión de nuestro señor alcalde de Moca, nuestro señor alcalde de San Sebastián. Este servidor Luis Daniel Muñiz estuvo allí hasta las 3:30 de la madrugada para hacer con los buenos amigos de Obras Públicas, estatal y sobre todo municipal, un trabajo titánico donde prácticamente en 7-8 horas se colocó un tubo para poder mitigar la erosión que hubo y el derrumbe de ese puente de la carretera 125, porque estaban prácticamente incomunicados cogiendo por carreteras terciarias, donde también están en pésimas condiciones. El llamado que le hago al secretario de Transportación y Obras Públicas es que urgentemente, junto con el mismo ejército de los Estados Unidos, que colabore con la situación, en lo que se pueden arreglar los puentes, por lo menos bache o repavimente, lo que se llaman los famosos paños en las carreteras, porque allí lo que hay son cráteres. Hay que hacer, aquello hay que maniobrar como si estuviéramos en la luna, de tantos cráteres, boquetes que hay en esa carretera, la 444 de Cuchillas en dirección al barrio Rocha, la misma 445 en dirección de Saltos 1, Saltos 2 hacia Guatemala de San Sebastián, esa misma 125, a pesar de que se hizo un trabajo titánico con ese puente que se cayó también, pero la carretera como tal está destruida. Así que el llamado al secretario de Obras Públicas es urgente. Hay una situación muy particular y tenemos entendido que en Moca hay una fábrica de construcción de postes de cemento, principalmente, y se ha pedido sobre 50.000 postes para la reinstalación del servicio eléctrico a través de todo Puerto Rico. ¿Se ha contactado esa compañía puertorriqueña para que provea ese material que se necesita actualmente? Qué bueno que me traes ese asunto de la fábrica que tenemos en Moca, que fabrican esos postes especializados, porque yo quiero hacerle un llamado al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo conozco personalmente los dueños, porque son de mi pueblo, los dueños de esa compañía, y sé del trabajo de calidad que han estado realizando. Trabajaron el huracán Georges en Puerto Rico. Y te voy a relatar la odisea que ellos han tenido que enfrentar. Ellos hacen la construcción de esos postes especializados, pero tienen que buscar un sistema de acareo de Moca a San Juan para que lo inspeccionen. Y después tienen que volver a bajar los postes de San Juan hacia el área oeste, Arecibo o Ponce, y yo creo que eso es algo injusto, una burocracia extrema en esta situación. Yo entiendo que esos inspectores que certifican la calidad de esos postes deben bajar al área oeste donde está la fábrica, porque un acarreo de ese tipo de poste, que por ejemplo te puede subir como tres postes por el peso al área metropolitana, en vez de salirte en $500-600, puede salir aproximadamente, bajo esa situación que estoy explicando, en $2,000. Y multipliquen $2,000 por 100.000 postes. Sí, no, se hace oneroso, obviamente. Por eso es que el llamado que le estoy haciendo al director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos es urgente a que atienda ese asunto, para que esa fábrica, que generación tras generación ha dado un excelente servicio, esa es la Moca Concrete Poles, ha hecho un excelente servicio, la familia de don Piro Vargas, pues que ellos quieren colaborar, pero es importante que ellos colaboren con esas certificaciones y que vayan allá a Moca para que hagan el proceso, para que el proceso no lo hagan tan burocrático. Bueno, pues muchas gracias, senador, por la información. Ya saben, son dos exhortaciones que se hacen principalmente a la Autoridad de Transportación y Obras Públicas con respecto a las carreteras, principalmente de entre Moca, San Sebastián, Mayagüez, Aguadilla y todo ello. Pero también se hace una exhortación a la Autoridad de Energía Eléctrica para que de alguna forma u otra pueda facilitar el que esta compañía de construcción de postes también pueda generar negocio y que el dinero se quede aquí en la isla. Bueno, compañeros, esto ha sido un reportaje especial. Les informaron Juan Rafael Nieves y Raúl Camilo Torres. Adelante, compañeros.